Un incendio originado la pasada madrugada del sábado al domingo, en torno a la 1:30 de la madrugada, en un entresuelo del número 64 de la calle Jeremías Pastor, ha tenido consecuencias fatales. La propietaria del inmueble, una mujer de 82 años de edad, falleció ayer en el Hospital General de Alicante, como consecuencia de las graves quemaduras de tercer grado. A su llegada, los bomberos hallaron a la mujer tumbada junto a su andador en el pasillo, después de que un vecino de los pisos superiores diera la señal de alarma. Junto a ella se encontraba su marido, un hombre de 85 años, postrado en una cama y que sigue ingresado en la unidad de quemados de Alicante, con múltiples quemaduras de primer y segundo grado, así como una intoxicación por inhalación de humos e insuficiencia respiratoria. En el momento del incendio, el matrimonio descansaba en dormitorios diferentes, siendo la causante de las llamas una estufa encendida en la habitación de la fallecida, que sufrió las peores consecuencias. Tras varias horas de lucha de los servicios médicos por salvar la vida de la mujer, el hospital certificaba su fallecimiento en torno a la 1:30 del mediodía de ayer.